nos hemos trasladado al Liceo Miguel Antonio Carol, en el cual se está llevando a cabo el proceso de simulacro electoral para las venideras elecciones municipales 2018. Ellos tienen que trabajar ante todo, porque son la mano derecha de los alcaldes. Si no trabajan, estamos mal. Vengo a ejercer el simulacro para fortalecer lo que es la democracia participativa y protagónica de la comunidad. Mi nombre es Elizabeth Bracho, candidata por el circuito número 1 del municipio bolivariano Libertador por el partido Patria para Todos. Hoy estamos acá en esta feria electoral, un día de simulacro, un día para comprobar el funcionamiento de las máquinas, el tiempo, para familiarizarnos con el proceso, para encontrarnos entre iguales, por una patria grande y hermosa como nos la dejó Hugo Chávez Frías, una patria para todos. Desde muy temprano hemos visto que parte de la comunidad, parte de nuestras estructuras se ha movilizado aquí al Miguel Antonio Caro a ejercer y ver cómo se vota el 9 de diciembre. En cada uno de los circuitos la forma de presentación del tarjetón es única, pues, para cada uno de los circuitos. La importancia es que debemos venir todos a votar para tener nuevos miembros en nuestro poder popular y poder trabajar todos unidos y juntos. Es importante que todo el pueblo venezolano, beneficiario de las grandes misiones, comuneros, UVC, los CLAS, pues todos bien movilizados a este simulacro que nos va a poder permitir conocer cómo es el proceso de votación este 9 de diciembre. Es un proceso muy rápido, ¿verdad? En donde pueden, no van a perder tanto tiempo. Los invito a que este 9 de diciembre participen, ¿verdad? Y que sea el pueblo que decida. Es necesario siempre pasar por esta prueba para uno sentirse más seguro el día de las elecciones, saber cómo vas a votar, conocer los candidatos, saber dónde está la tarjeta, dónde está en el tarjetón la tarjeta por la que debes votar y de manera y conocer todos los pasos que se requieren en la elección. De manera que yo creo que ha sido un tremendo éxito, la gente está participando y yo creo que todo el mundo debe participar. Y es un día de fiesta, como siempre, cuando hay elecciones, cuando hay simulacro. El Consejo Nacional Electoral convocó este simulacro de cara a las elecciones municipales del 9 de diciembre y la respuesta a lo largo y ancho del territorio nacional, no solo acá en la Miguel Antonio Caro ni en el Distrito Capital, en todo el país, ha sido masiva. Dándole una esperanza a nuestro pueblo que, bueno, vienen tiempos mejores, que tengamos plena confianza en el presidente obrero Nicolás Maduro Moro y que el próximo 9 de diciembre salgamos a festejar una gran victoria popular para decirle a los imperios y decirle a aquellos que se quieren intrometer dentro de lo que es nuestros asuntos internos, que aquí en Venezuela todo lo decidimos a base de la participación popular. La participación de nuestra juventud, de todos los movimientos juveniles, pero también de los consejos comunales y de las comunas y de todas las fuerzas vivas en el territorio. Importante destacar que, bueno, hoy apenas esto es un simulacro y creo que estamos dando una gran lección en el país a todos los sectores y los factores desestabilizadores y que además tienen una guerra contra el pueblo venezolano. El llamado es a la población en general a participar en las venideras elecciones municipales 2018. Para KTTV les reportó Eileen Castillo.